Cuanto más invitar al ministerio a todos los productores y a todos los personajes envueltos en conflicto, porque si hay un problema, el problema no hay que reunirle, hay que reconocer el problema y buscarle solución. Cuanto más me dijo, así va a ser una reunión el viernes, yo le dije, estén seguros que vayan a resolver el problema. Porque el presidente ya tiene que mandar la instrucción y que los problemas no se alarguen, que los problemas hay que buscar de solución. Me dijo cuanto más lo resolvemos. El lunes a mí me llega un informe, todos los lunes a las 7 de la mañana, a mí me llega un informe y lo primero que me llega es el reporte del bajo de Cuba. Vamos a cuanto más, le digo, tú me dijiste que lo iban a resolver el viernes. En fin, discutimos estrategia y estrategia y me empapo de. El problema, me dicen que es un problema de sobreproducción y que los molineros no es que no están recogiendo, sino que se ha puesto más lenta el levantamiento de la cosecha y que eso ha producido una situación incómoda para los productores. Los políticos les gusta hablar mucho. Y cuando hay un problema, lo que hay que ir a la raíz del problema. Si hay una situación donde están los molineros y están los productores, pues hay que hablar con los molineros para que se veren y hay que hablar con los productores para decirles que se están haciendo las gestiones con los molineros. Me comuniqué con Mandy inmediatamente, presidente de Adob, y me dijo que sí, que iba a venir y que iba a dar la cara y que iba a estar aquí, que íbamos a venir junto. Yo voy para San Juan de las Maguanas, el presidente va a estar allá sábado y domingo. Va a estar sábado en San Cristóbal, sábado y domingo, duerme allá entre San Juan de la Maguana, va a estar 2 días, resolviendo problemas del sector agropecuario junto con el ministro. Le está dando importancia, nunca antes visto a la agricultura, como ustedes saben, que los productores siempre lo han sabido, pero ahora es que el mundo se está dando cuenta de que la agricultura es importante. Y sí lo digo porque nosotros sabemos que, como dijo Félix, este gobierno, cada vez que la Comisión Nacional de Arroz por Ley le han planteado situaciones, se ha ido al Palacio, ellos le han planteado la situación y el presidente ha dicho que sí. De este encuentro surgen cosas, un pliego de reivindicaciones, pero hay que seguir el proceso. Está el requerimiento, inmediatamente está el ministerio aquí. Antes, muchas veces para ver un funcionario había que hacer hasta una promesa. Y hoy estamos aquí. Y vamos a llevar lo que nos entregaron y vamos a procesarlo y lo tendrá el ministro esta tarde y lo estará viendo el presidente. Y le decimos que esta mesa que se ha creado aquí para el Bajo Yuna, ¿qué tiempo la van a hacer? ¿Semanal, quincenal, mensual? Se ha determinado la fecha, pero cuántas veces Bajo Yuna nos requiera. Pues por lo menos una vez al mes. Nosotros le invitamos a que vayan al ministerio esta mesa de trabajo de la Comisión de Arroz de aquí de Bajo Yuna. ¿Por qué? Para que vayan al ministerio, porque allá Mauricio, Olivero, Cristino, Juan Tomás, Pauso Pantaleón, analizamos los problemas y si hay algo que nosotros no podamos resolver, abrimos la puerta del ministro y se lo planteamos directamente a él. Porque los ministros tienen la potestad y están más cerca del presidente. Decirle la buena noticia que daban 117 millones para pagarle los 400 millones que el presidente de la cosecha pasada, los 100 pesos. Y hoy cuanto más Camilo, Mauricio, Ribeiro y el equipo lo va a pagar aquí, 117 millones que prestaban. Son hechos, no promesas, y los 25 millones de la semilla. Y decirle a los molineros, que preguntaba a alguien, aquí un molinero, que si va a anunciar el pago de mayo, que se está procesando los 72 millones de los intereses para los molineros, que ya la web iba a entregar en esta semana también. Inmediatamente se supo del problema, 480 millones de pesos, 480 millones de pesos
Es lo que equivale a junio, julio, hasta diciembre. Ayer el ministro firmó el oficio que le puedo entregar copia a Marcelo, a la puedo enviar y a Dofa y a todo el que la quiera, solicitándole ese dinero para que este presupuesto sea que hasta diciembre ese dinero para pagar los intereses de la financiación está garantizado. Mauricio va a dar más detalles sobre eso. Los hechos dicen que se han pagado 1.415 millones a los productores de cerdo y ya los productores entregan sus cerdos con confianza porque saben que el Banco Agrícola y el gobierno va a pagar sus cerdos. Lamento tener que irme, pero vuelvo a San Juan de la Maguana y como está el clima, a veces también uno tiene hijos y hay que irse con cuidado. Cuanto más Mauricio, Oliveiro, los molineros, todos quedan aquí y tienen las instrucciones de parte del ministro y del gobierno de ponerse de acuerdo con ustedes para encontrar una salida satisfactoria. Gracias por escucharme. Y una vez al mes, por lo menos, que esta mesa de trabajo vaya a agricultura para que el ministro sepa que en el Bajo Yuna, como él lo sabe, hay productores que necesitan que siempre se defiendan sus intereses. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.